Buenos días, estimada concurrencia. Recibamos a los honorables miembros del Consejo Universitario de la Bicentenaria Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, quienes vienen acompañados por el distinguido maestro Francisco Bautista Lara. Escucharemos las notas sagradas de nuestro himno nacional, interpretado por el grupo Cantoribus de la UNAM León. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Sentarse.
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, se complace en realizar uno de sus actos solemnes de mayor tradición universitaria, como es la apertura del año académico. En esta oportunidad tendremos la lección inaugural titulada Autonomía Universitaria, Evolución Histórica y Desafíos, la cual será impartida por el maestro Francisco Bautista Lara. El 27 de marzo de 1958, un día como hoy, hace 62 años, fue publicado en la Gaceta Diario Oficial el decreto ejecutivo número 38, por medio del cual se le otorgaba la anhelada autonomía a la Universidad Nacional de Nicaragua. Hecho que encauzó a esta institución hacia una universidad abierta y preocupada por los problemas más sensibles de la sociedad, de manera especial por la clase obrera, los comerciantes y las organizaciones gremiales. Esta mañana también se hará entrega de reconocimientos a estudiantes que obtuvieron los mejores promedios académicos de las distintas facultades y centros universitarios regionales durante el año 2019, así como a estudiantes que se destacaron por sus habilidades artísticas y deportivas. Presiden este acto los honorables miembros del Consejo Universitario, encabezado por la señora rectora, doctora Flor de María Valle, el señor vicerrector general, doctor Wilber Salazar Antón, el señor secretario general, maestro Francisco Valladares Castillo, a quienes les acompaña en la mesa principal nuestro invitado de honor, el maestro Francisco Bautista Lara. También están en el estrado, en calidad de invitados, los directores de los centros universitarios regionales ubicados en Somoto, Jinotega y Somotillo, así como la directora de la Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinarias. Escucharemos el discurso inicial ofrecido por la señora rectora, doctora Flor de María Valle Espinosa. Lo esencial es el ser humano en sí, y no la ciencia, la sociedad o el Estado. La universidad es humanidad, es universalidad, por cuanto es una institución que por su propio carácter tiende a la unidad del hombre. Doctor Mariano Fiallos Gil, rector de la Autonomía Universitaria de Nicaragua. Buenos días, estimados miembros del Consejo Universitario de esta bicentenaria Casa de Estudio. Estimadas autoridades nacionales y locales de gobierno. Apreciadas rectoras, rectores de las universidades, miembros del Consejo Nacional de Universidades. Compañeras, compañeros, diputados, diputadas de la Asamblea Nacional. Honorables miembros del cuerpo diplomático. Estimados miembros del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Estimado maestro Iván Aguilar Fiallos, quien nos acompaña en representación de la familia Fiallos Gil. Estimados familias y amigos del maestro Bautista Lara, que también están hoy con nosotros. Buenos días, comisionado Fidel Domínguez, representante delegado de la Policía Nacional en León. Queridos, queridas estudiantes, trabajadores administrativos y de servicio, amigos periodistas, invitados en general, muy buenos días. Como rectora de esta universidad, les ofrezco la más cordial bienvenida
Y de manera particular quiero saludar y agradecer a nuestro distinguido invitado, el maestro Francisco Bautista Lara, por haber aceptado esta invitación para pronunciar la lección inaugural del presente año académico con el tema Autonomía Universitaria, Evolución y Desafíos. Esta mañana también se hará entrega, como lo anunciaba nuestro presentador, de reconocimientos a estudiantes de las distintas facultades y centros universitarios regionales, centros también quienes se han destacado por sus logros académicos, artísticos y deportivos durante el año académico 2019. Mi reconocimiento a ustedes, mis felicitaciones también por esos logros obtenidos. Sigan adelante, tienen madera para ser siempre mejores. En 208 años de fundación y a 62 años de la autonomía, la UNAM León orienta su quehacer en la formación de profesionales integrales, en la promoción y fortalecimiento de la investigación científica, así como a la conservación y difusión de las mejores tradiciones culturales y humanísticas de nuestro país, contribuyendo de esta manera al desarrollo humano sostenible de Nicaragua y de la región centroamericana y caribeña. Para lograr mantener nuestro liderazgo, actualmente contamos con el apoyo de 862 trabajadores docentes entre permanentes y horarios, trabajadores administrativos, un total de 1.910 colaboradores a quienes agradecemos por su loable trabajo que desempeñan desde sus respectivas responsabilidades. Con esta fuerza laboral que desarrollamos la gestión y se garantiza el funcionamiento óptimo de esta casa de estudio. El año pasado, nuestra universidad atendió a una población de 27.565 estudiantes en las 61 carreras que se ofrecen, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Para este presente ciclo académico, estamos ofreciendo 62 carreras y hasta ahora tenemos una matrícula de 31.549 estudiantes en todas sus modalidades, lo que representa un crecimiento del 12.62% en relación al año 2019. Nos alegra, pero también nos compromete, porque sabemos que hay más de 31.000 familias que han puesto sus sueños, sus esperanzas en esta bicentenaria casa de estudio para lograr la formación profesional de hijos e hijas de esta familia. La UNAM León, cumpliendo con su misión de garantizar una educación de calidad, incluyente, que favorezca a los sectores más necesitados del país, destina una significativa parte de su presupuesto para becar a estudiantes de escasos recursos económicos que provienen de comunidades alejadas de nuestra sede central. Partiendo de esta premisa, en el año 2019 se otorgaron 1.584 becas internas, 1.466 externas, 89 becas servicio y 19 becas por cultura, para un total de 3.209 becas a estudiantes que recibieron este beneficio. Asimismo,
con el propósito de brindar atención médica y odontológica, se reinauguró la Clínica Médica Integral con el nombre de Cristian Emilio Cadenas, cuya inversión ascendió a los 3.344.300 córdobas. En esta unidad asistencial se han atendido 6.300 estudiantes en las áreas de odontología, medicina general, psicología y fisioterapia. Nuestros jóvenes participaron en diferentes torneos deportivos, tanto locales, nacionales y centroamericanos, destacándose en 11 disciplinas deportivas, en los que se involucraron más de 5.000 estudiantes de ambos sexos. Otra actividad que tuvo una alta participación estudiantil fue el voluntariado universitario, donde se vieron involucrados 8.555 jóvenes en distintos temas de importancia, desde el ámbito ambiental, proyección social y salud comunitaria. También se impulsaron actividades artísticas y culturales organizadas por los distintos grupos de danza, canto, pintura, poesía y teatro, con las que se participó en eventos locales, nacionales y centroamericanos. Hoy estaremos distinguiendo a parte de estos jóvenes. En materia de investigación, durante el año 2019 se realizó el primer simposio de proyección social, el primer coloquio de estudios de posgrado, el cuarto congreso de investigación científica. También esta universidad participó en el sexto rally latinoamericano del Hackathon, así como en más de 20 eventos científicos a nivel interno, con una alta participación de docentes y estudiantes investigadores y una gran sensibilidad respecto a los temas abordados. Asimismo, se trazaron las líneas de investigación de las distintas facultades, escuelas y centros universitarios regionales. También se fortaleció el trabajo que se viene realizando en proyectos considerados como emblemáticos desde proyección social, tales como la atención al adulto mayor, seguridad ciudadana, captación de sangre, jóvenes en riesgo y los programas de aprender, emprender y prosperar. Hemos puesto nuestros mayores esfuerzos para que el programa de Universidad para la Paz sea una realidad en esta bicentenaria casa de estudios. Asimismo, se creó la unidad de género, desde donde se están impulsando las acciones que garantizan la implementación de una política de igualdad y de equidad de género entre las y los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto. Ayer se clausuró el primer congreso de género, donde tuvimos una amplia participación de trabajadores, docentes y no docentes, estudiantes, y también el acompañamiento y la participación de universidades miembros del CNU. En el campo de las relaciones nacionales e internacionales, se firmaron 68 convenios de cooperación, de los cuales 34 son a nivel nacional y otro número igual a nivel internacional. 23 de ellos corresponden a acuerdos generales y 45 son acuerdos específicos
En relación a proyectos, se están ejecutando un total de 109, de los cuales 82 corresponden a financiamientos internacionales y 27 con financiamiento nacional. Estos convenios y proyectos están dirigidos a las áreas de formación académica, investigación, extensión y fortalecimiento institucional. En el año 2019 se movilizaron 106 académicos, quienes participaron en diferentes actividades en universidades e instituciones extranjeras, las cuales corresponden a reuniones de organismos regionales, redes académicas, congresos, talleres e intercambio. Durante ese mismo periodo se desplazaron 65 estudiantes quienes participaron en actividades académicas y culturales. Tuvimos la visita de 192 profesores extranjeros quienes realizaron pasantías y participaron en reuniones de trabajo, en reuniones con posgrado, en eventos como congreso. De igual manera, recibimos a un total de 121 estudiantes en las áreas de medicina, ciencias y tecnología, educación y humanidades, ciencias económicas y empresariales, derecho y agroecología. En cuanto a la gestión universitaria, continuamos brindando nuestro servicio a la sociedad a pesar de la realidad que presenta la coyuntura actual. Sabemos que tenemos dificultades heredadas de las acciones antipatrióticas de un grupo de personas que, con el afán de obtener el poder, destruyeron y causaron mucho daño a la economía del país. No obstante, ninguna trabajadora, ningún trabajador de esta institución ha dejado a un lado la responsabilidad que le corresponde. Y también desde nuestra gestión garantizando lo que le corresponde por su labor realizada. Tampoco hemos dejado de asumir la cobertura y los beneficios que gozan trabajadores y trabajadoras referidos y contenidos en el convenio colectivo. Hemos estado asumiendo con responsabilidad de ayudar a las y los jubilados como corresponde en el reglamento respectivo. En cuanto al seguro de vida y el complemento de salario, el aguinaldo, el bono navideño, el subsidio para la compra de lentes, entre otros, lo garantizamos tanto para trabajadores activos como para jubilados. Aprovecho esta oportunidad para hacer su conocimiento que, derivada de las excelentes relaciones que se mantiene con otras distintas instituciones del Estado, recibimos el año pasado con mucha alegría los espacios que comprendían el complejo Comandante Germán Pomares Ordóñez y el área donde funcionaba INATEC. Edificios que hasta mayo del año 2018 albergaban a varias delegaciones departamentales de gobierno en estas áreas, y a pesar de las limitaciones presupuestarias, estoy segura que este año lograremos hacer las inversiones necesarias para recuperar esa infraestructura dañada y para lograr albergar a más hijos e hijas de las familias nicaragüenses que desean formarse en esta institución. Otras transformaciones en las que hemos venido trabajando es en el campo de las tecnologías informáticas.
sobre todo en la cobertura de banda ancha, renovación y mejora de la infraestructura y banco de transformadores de energía eléctrica. Estos esfuerzos se están desarrollando en conjunto con la empresa Huawei y la empresa nacional de transmisión eléctrica Enatrel. Son inversiones de carácter estratégico que iremos ejecutando por etapas. Además de lo antes planteado, podemos destacar que hemos mejorado y fortalecido nuestro vínculo de colaboración con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, para lo cual tenemos una permanente comunicación con los diferentes ministerios e instituciones a fin de contribuir a la solución que necesita el país. Tarea que la universidad nunca ha descuidado. Por el contrario, ha sido parte de nuestra razón de ser. En este sentido, nuestra comunidad universitaria se ha incorporado a los planes estratégicos 2020-2024 en cuanto a la elaboración de procedimientos de mitigación de riesgos y desastres. Se creó la Oficina de Seguridad y Protección Física. Hemos mejorado en la ampliación de la flota vehicular y se ha invertido en el mejoramiento de la infraestructura de la sede central y otros centros universitarios regionales. También se hizo una importante inversión en bibliografía física y digital para el sistema de bibliotecas de la UNAM León. Lo expresado hasta aquí representa una pincelada del trabajo que hemos realizado toda la comunidad universitaria. Seguimos estando comprometidas y comprometidos con el fortalecimiento y consolidación de la misión y visión que tiene esta histórica casa de estudios. Estamos listos, doctora Durietz, para poder presentar los requerimientos mínimos obligatorios que demanda la ley para lograr avanzar en el tema de la acreditación. Reitero toda nuestra disposición a continuar siendo una universidad por y para el pueblo, porque como lo decía el doctor Mariano Fiallo Gil, esta institución debe salir al encuentro de los sucesos y no puede ser tan solo una corporación de estudiantes y profesores, sino que ha de estar yendo y viniendo del pueblo. Muchísimas gracias a La Libertad por la Universidad. Luego de las palabras de la señora rectora, se procederá a la entrega de reconocimientos a estudiantes que se destacaron al obtener los mejores promedios académicos, así como por sus destrezas culturales y deportivas. Primeramente mencionaré a las y los estudiantes de la sede central y a continuación a estudiantes de los centros universitarios regionales, finalizando con la entrega de reconocimientos a estudiantes destacados en cultura y deporte. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bachillera Catherine Carolina Mendieta, estudiante de la carrera de Derecho, quien obtuvo un promedio de 93.5. Facultad de Ciencias Médicas, bachillera Kaylin Tatiana Salinas Acosta, estudiante
estudiante de la carrera de Ciencias de Enfermería con mención en materno e infantil. Obtuvo un promedio de 90.64%. Facultad de Ciencias Químicas. Bachillera Gema de los Ángeles Abarca Blanco, estudiante de la carrera de Ingeniería de los Alimentos. Obtuvo un promedio de 87.19. Facultad de Odontología. Bachiller Dubán Ramiro Neira Ordóñez, obtuvo un promedio de 84.13. El bachiller Neira no pudo acompañarnos, por tanto invito al señor decano de la Facultad de Odontología, doctor Domingo Pichardo, para que haga el recibimiento de este reconocimiento. Facultad de Ciencias y Tecnología. Bachillera Edia Elizabeth Ocón López, estudiante de la carrera de Matemática. Obtuvo un promedio de 89.25. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bachillera Jocelyn del Carmen Somarriba Alvarado. Estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Obtuvo un promedio de 93.03. Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinarias. Bachillera Nelly Auxiliadora González Martínez, estudiante de la carrera de Ingeniería Acuícola. Obtuvo un promedio de 90.64. A continuación será entrega de la medalla de oro al mérito, que de acuerdo al artículo 263 del Estatuto de la UNAM León debe entregarse al estudiante que haya alcanzado el más alto promedio académico de la universidad durante el curso académico anterior, como distinción al esfuerzo y dedicación demostrada durante el periodo antes mencionado. Invito a pasar al estrado al bachiller César Javier Salinas Centeno, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en la sede central. El bachiller César Javier Salinas Centeno obtuvo un promedio de 97.19 que lo convierte en el mejor alumno de la universidad durante el año académico 2019.
estudiantes con los mejores promedios académicos de los centros universitarios regionales. Centro Universitario Regional UNAN León, Somoto. Bachiller Javier Humberto Pérez Izaguirre, estudiante de la carrera de Trabajo Social que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Obtuvo un promedio de 89.22. Centro Universitario Regional UNAN León, Jinotega. Bachiller Mario David Moreno Dubón, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura, que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. El bachiller Moreno Dubón obtuvo un promedio de 92.43. Centro Universitario Regional UNAN León, Somotillo. Bachillera Heidi Vanessa Pereira Cruz, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura, que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Obtuvo un promedio de 94.15. Recibirán reconocimiento los estudiantes que se destacaron en el campo de la cultura y el deporte. Bachiller Melvin Joaquín Quirós Vivas, estudiante de la carrera de psicología. Se destaca por su disciplina y dedicación en el canto como solista e intérprete. Ha representado a UNAN León en el FICUA Costa Rica 2019 y el Festival Internacional de las Artes Rubén Darío, siendo uno de los mejores cantores. Bachiller Benito Rogelio Narváez Orozco, estudiante de la carrera de Ingeniería en Estadística. Miembro de la Orquesta Universitaria José de la Cruz Mena. Se destaca como un excelente trompetista y a pesar de su edad ha pertenecido a varias agrupaciones musicales nacionales en el género de banda, salsa, cumbia y guaguancó. Bachiller John Michael Alexander Carvajal, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura. Miembro del grupo de poesía y oratoria Presbítero Tomás Ruiz de la UNAN León, se destaca por su excelente oratoria y declamación. Ha representado a la UNAN León en diferentes festivales y concursos, obteniendo los primeros lugares. Además, ha realizado 2 publicaciones líricas. Bachiller Cristian David Benavides Álvarez, estudiante de la carrera de Medicina. Se destaca por su gran calidad en la creación de obras pictóricas utilizando diferentes técnicas en acrílico. Es pintor con estilos cúbicos e impresionistas. Ha representado a la UNAN León en distintos festivales interuniversitarios. Bachillera Silvia Azucena Altamirano Bucardo, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura. Se destaca por su talento actoral, interpretando a diferentes personajes del cuento del Tío Conejo. También se ha destacado en la obra teatral La Princesa Paca, sobre la vida de Rubén Darío.
bachillera Brisa Elizabeth Zapata Martínez, estudiante de la carrera de química. Miembro del grupo de danza folclórica. Se destaca como bailarina de primera línea. Ha representado a la UNAM León en festivales centroamericanos, nacionales y departamentales, manteniendo siempre calidad y excelencia. Bachiller Félix Antonio Sánchez Salinas, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Disciplina deportiva, fútbol sala. Se destaca como mejor defensa del torneo de primera división. Bachiller Helmut Ruiz Castrillo, estudiante de la carrera de Economía. Disciplina deportiva, fútbol sala. Se destaca como líder goleador del torneo de primera división. Bachiller Jordi Osmar Escobar Reyes, estudiante de la carrera de Ingeniería en Agroecología. Disciplina deportiva, baloncesto. Ha sido seleccionado durante 3 años consecutivos en la selección de la UNAM León. Bachillera Laudi Lucena Scott Bolaños, estudiante de la carrera de matemática, disciplina deportiva baloncesto femenino. Se destaca como mejor pivot de la selección de la UNAM León en torneos municipales. Bachillera Dara Yanesis Muñoz Gutiérrez, estudiante de la licenciatura en marketing, disciplina deportiva, fútbol sala femenino. Se destaca como líder goleadora del torneo nacional Furia Santa. Bachillera Ana Mercedes Aguilar Lozano, estudiante de la licenciatura en Derecho. Disciplina deportiva, fútbol sala. Fue reconocida como la mejor portera del torneo nacional Furia Santa. Bachillera Suyapa Montserrat Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social. Disciplina deportiva, voleibol. Se destaca como líder atacante del torneo municipal en Chichigalpa. Bachiller Maynor Ramón Pérez Díaz, disciplina deportiva, béisbol. Se destaca como líder en efectividad de la Liga Mayor A Municipal de León.
bachiller Kenny Iván Cisneros Hendry, estudiante de la carrera de Economía, Disciplina Deportiva, Atletismo, ganador de la medalla de plata del torneo nacional de los 1500 metros. Swimen Pérez Hamlock, estudiante de radiología, disciplina deportiva, atletismo, ganadora de la medalla de plata de los Juegos Cross Nacional organizados por el Instituto Nicaragüense de Deporte. Bachiller Delio Herrera Cornejo, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura, disciplina deportiva, fútbol, soccer. Se destaca como mejor medio en el torneo interfacultativo de la UNAM León. Daily Gabriela Muñoz, estudiante de la carrera de Medicina, disciplina deportiva, Karate Do. Fue ganadora de la medalla de plata en el torneo Marlon Celaya in Memoriam organizado en la UNAM Managua. Muchas felicidades a todas y todos estos jóvenes que han demostrado un alto nivel de compromiso, responsabilidad, entrega y dedicación. Esperamos que continúen con esa vitalidad, eficacia y eficiencia por el bien de ustedes, el de sus familias y la sociedad en general. A continuación, dejo con ustedes nuevamente al grupo Cantoribus para que nos deleite con la interpretación de tres piezas. Primeramente escucharemos My Way de Frank Sinatra, luego Eres Tú del grupo Mocedades y finalizarán con O Sole Mío de Giovanna Capurro. Con ustedes el grupo Cantoribus. Did it my way.
of sad, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú,
sole, un'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare di una festa. E bella cosa una giornata e sole. Excelente interpretación musical. Escucharemos la lección inaugural Autonomía Universitaria, Evolución y Desafíos. Maestro Francisco Bautista Lara, puede hacer uso de la palabra. Estimada rectora, doctora Flor de María Valle, autoridades de la UNAM León, maestros y estudiantes de esta bicentenaria Universidad de Nicaragua, invitados especiales, amigos y amigas, dedico esta lección inaugural del año académico 2020 titulada Autonomía Universitaria, Evolución Histórica y Desafíos en memoria del doctor Mariano Fiallo Gil, padre de la autonomía universitaria, y del doctor Mariano Fiallo Oyanguren, amigo, maestro y rector. Inicio con un enunciado que será el mismo con el que voy a concluir esta lección inaugural, recordando un antiguo refrán chino que dice: dale a tus hijos alas para que puedan volar y raíces para que sepan dónde volver. Creo que
que esa sabiduría popular oriental podríamos aplicarla a la familia, a los pueblos, a la nación y a la visión que sobre la universidad pública latinoamericana compartimos. Aprender a aprender, a encontrarnos y descubrir, para conquistar las alturas, para desplazarnos juntos con libertad y autonomía en el horizonte del que somos parte, no el centro, y desde ahí ver con amplitud, sin miedo, en solidaridad y compromiso por la equidad, con conocimiento humanista y científico, sin perder de vista el punto de partida, el propósito que nos vincula necesariamente a nuestras raíces históricas, culturales, sociales, genéticas y afectivas, sin que sea impedimento para volar. Todo lo contrario, es impulso fundamental para reinventarnos, preservando con autodeterminación nuestra dignidad e identidad de origen. Compartiré en esta lección inaugural 10 puntos y una conclusión final. Punto 1. Hitos históricos. En la Edad Media cristiana, cuando toda Europa occidental se hizo cristiana en el siglo XI, surgen las instituciones llamadas universitas, cuyo fin consistía en preparar para el ejercicio de una vocación y regular las condiciones en las cuales sus miembros realizaban un trabajo. Fue un concepto europeo. La universidad está ligada a la catedral, del griego cátedra, que significa asiento. Todo lo que lleva a Europa se manifiesta en la catedral. Es casa de oración, taller, escuela, centro comunitario, centro de artes y ciencias y centro de la ciudad. Ahí tenemos, entre otros, Bolonia, París, Cambridge y Salamanca, símbolo de la universidad hispánica. El sentido catedralicio sobrevivió en España y pasó a América. Era la teología una especie de ciencia suma. En la catedral está la universidad que desarrolla la cátedra, y desde ahí surgen las escuelas y colegios que serán universidades después. Según el derecho medieval, la universidad, comunidad o universidad de profesores y estudiantes comenzó a gozar como institución autónoma de fuero y vida propia. El recinto universitario llegó a considerarse lugar sagrado al servicio del saber y de Dios. Asilo para un perseguido de la justicia común, al igual que la catedral, siglos después. Desde el impulso del humanismo renacentista por la secularización, el filósofo sustituyó al teólogo, y con la Revolución Francesa y las reformas napoleónicas, el laicismo las enmarcó dentro del fuero del Estado. La universidad pública latinoamericana actual carga la evolución de los tiempos, las virtudes y defectos del origen colonial, clerical, monárquico y eurocentrista. Principalmente los rasgos de España imperial, reunificada e inquisidora, en donde más perduró el espíritu de la Edad Media. Hasta la gramática de Nebrija surgió no tanto para confirmar el español como lengua, sino como idioma universal para la conversión al cristianismo. Desde el principio de la colonización española surgió, vinculada a Salamanca, la Universidad Hispánica en América, Lima y México, 1551, para penetrar desde la religión y el idioma en lo más profundo del espíritu aborigen. Contribuyó a darnos sentido hispánico de la vida y la cultura. Sin embargo, parafraseando al doctor Edgardo Buitrago, quien anacrónico aunque real remarca el sentido indisoluble cristiano de la cultura y la universidad,
el pecado o la ingenuidad de América es dejarse seducir por Europa. Diríamos ahora dejarse seducir por Estados Unidos, desvalorizando las virtudes primitivas y el vigor de los pueblos originarios de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla español, escribió Rubén Darío en el poema Roosevelt en 1905. En Centroamérica, en lo que era la Capitanía General de Guatemala, la universidad llegó con motivo de la conquista euroespañola, junto con el concepto de la iglesia, gracias a una imposición de las órdenes españolas y religiosas a favor de la educación en las tierras nuevas conquistadas. Y la primera fue la Real Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo en Antigua Guatemala en 1676. La Universidad de Nicaragua nació 136 años después, de la única forma posible, en las postrimerías de la decadente época colonial, por voluntad monárquica, dependiendo de autoridades eclesiales y coloniales, como ventana al conocimiento y oportunidad de cambio. El 10 de enero de 1912, las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz expidieron el decreto 116, concediendo al Colegio Tridentino San Ramón de la ciudad de León que se erigiera como universidad con el nombre de Real Universidad de la Inmaculada Concepción de León de Nicaragua. Los grandes teóricos de la autonomía universitaria de fines del siglo XVIII e inicios del XIX vieron en el campus universitario un espacio público conveniente para la renovación democrática, la cultura humanista, de paz, el aprendizaje, el ejercicio de la solidaridad, la convivencia y el sentido de justicia social, entre ellos el filósofo alemán Friedrich Schelling, quien en su ensayo Lecciones sobre el método de los estudios académicos en 1803 definió la autonomía a partir de dos principios inalienables e indivisibles: autonomía interna de la universidad y autonomía externa en su interrelación entre la universidad y la sociedad, en independencia y mutua cooperación entre universidad y Estado en beneficio del fin social común. Wilhelm von Humboldt, educador y político prusiano, es uno de los fundadores en 1810 de la Universidad de Berlín. Hoy, Universidad Humboldt de Berlín, que es la precursora institucional de la autonomía universitaria. En el periodo de 1918 a 1929, puede considerarse el de la reforma universitaria auténticamente latinoamericana, a partir del movimiento iniciado en la Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat, hoy Universidad Nacional de Córdoba, en 1918, con el documento clave Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, la Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica, en donde reconoce con rebeldía que las universidades han llegado a ser un fiel reflejo de esas sociedades decadentes y que antiguos privilegios disimulaban un estado de avanzada descomposición. Demanda elegir a sus maestros y directores, a superar el autoritarismo y las ataduras monárquicas y monásticas. Los planteamientos de la Proclama de Córdoba rebasaron estas aulas y se expandieron a la Universidad de San Marcos en Perú y a la Universidad de La Habana en Cuba, y terminaron con la concesión de la primera universidad que conquista la autonomía universitaria, que fue la de México en 1929. En aquel contexto histórico, diversos grupos sociales trataron de romper desde la universidad con la hegemonía oligárquica de principios del siglo XX, en donde todavía la presencia imperial estadounidense era limitada, aunque en expansión, y parecía posible que el despertar
latinoamericano fuera permitido. Después de la Primera Guerra Mundial, ante el impacto de la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa y el inicio de la heroica lucha antiimperialista y nacionalista de Augusto C. Sandino en Nicaragua, que activó una amplia solidaridad internacional y la condena por la intervención norteamericana. En 1953, Mariano Tiago Gil, quien fuera reconocido padre de la autonomía universitaria, escribió: "No hay duda que después de largos años de silencio, un nuevo espíritu universitario comienza a incorporarse. Ya hay una nueva manera de ver las cosas, algo que parece aflorar en el aire y que viene emergiendo por debajo de la vieja costra de prejuicios y rutinas. Un como darle espalda a esta universidad hecha de profesores escolásticos y utilitarismo inmediato". 4 años después, en junio de 1957, el profesor Tiago Gil recibió propuesta del gobierno de Nicaragua para asumir la rectoría de la universidad, adscrita al Ministerio de Educación Pública. Tiago comentó que antes de aceptar la propuesta, solicitó la promesa al gobierno que se promulgara cuanto antes posible la autonomía universitaria y que se aumentara la partida presupuestaria y que mientras tanto se concediera relativa independencia al gobierno universitario. Finalmente, el 27 de marzo, un día como hoy, en 1958, fue publicada en la Gaceta Diario Oficial el decreto 38 que concedía la ansiada autonomía. 40 años después de la proclama de Córdoba y 29 años después de la autonomía lograda en México. El diario La Prensa publicó, según entrevista del doctor Tiago Gil, el decreto ejecutivo número 38 firmado por el presidente de la República y el ministro de Educación Pública, que concedió la autonomía a la Universidad Nacional de Nicaragua con sede en León, el 25 de los Corrientes, puede considerarse el acontecimiento cultural de mayor significación de nuestra evolución educativa de los últimos tiempos. En la carta al rector, del rector a los estudiantes en 1958, el jurista leonés Tiago Gil dijo: "No ha transcurrido aún el año desde el día en que se comenzaron nuestras gestiones, cuando ya la universidad goza y padece de autonomía. Goza porque el espíritu humano haya complacencia en su libertad y padece porque ese disfrute de autonomía implica una mayor responsabilidad y trabajo frente a la sociedad nicaragüense". Punto 2. Conceptos y alcance. La autonomía universitaria es la posibilidad de crear sus normas y tiene 3 aspectos conceptuales: el de su propio gobierno, el académico y el financiero. Ello implica que se organice de la mejor forma que le parezca y que pueda nombrar y remover a su personal y garantizar libertad de cátedra y disponer de su patrimonio en función del propósito de su existencia. No es, sin embargo, un concepto acabado y no tiene tampoco interpretación única. La autonomía es apenas una finalidad inmediata que permitió iniciar un proceso para acercar la universidad a las clases populares, llegar a ser instrumentos de democratización del conocimiento. No es una improvisación coyuntural, pretende permitir el acceso con equidad a la riqueza, a la ciencia y al poder.
es la puesta desde la universidad pública en un complejo y dificultoso camino para la construcción de sociedades equitativas y justas, lo que es inseparable desde la visión cristiana de la opción preferencial por los pobres anunciada en el Evangelio y asumida en la teología de la liberación, que es, al igual que la autonomía, igualmente con un fuerte énfasis latinoamericanista. La historia de la autonomía universitaria en América Latina es una lucha contra la dependencia del creer y del saber de la metrópolis, de las clases dominantes y sus mediadores, para enfrentar la lógica mercantil cuyo propósito despiadado e irracional es educar a los jóvenes en función de las demandas del mercado, afirma el mexicano González Casanova, ex rector de la Universidad de México. Es también la lucha contra la privatización, la desnacionalización, la usurpación de las instituciones públicas y nacionales para convertirlas en empresas mercantiles, contra la transformación de la educación en mercancía y contra la lógica neoliberal que desconoce la razón social y la sustituye por la razón económica, contra la degradación de los valores humanos, contra la desinformación y la manipulación de la opinión pública que fomenta la cultura chatarra para esclavizar el pensamiento y someter la acción social. 3. Autonomía. La autonomía universitaria latinoamericana fue, en sentido amplio, una invención política. A partir de la interpretación del contexto de inicio del siglo XX, es en esta accidentada edificación de los estados nacionales de principios de siglo, para enfrentar el conocimiento con pluralidad y libertad de pensamiento, aunque es herencia de la vieja universidad alemana, por lo que el paradigma alemán liberal ha sido dominante en el desarrollo intelectual y liberal académico como valor absoluto, y la autonomía como parroquial y relativa. Las universidades públicas fueron, en el pasado remoto y reciente, una de las principales promotoras del cambio político en América Latina. El significado contemporáneo no admite respuestas simples ni ligeras. Es polémico, exige un análisis profundo, es multidimensional, en donde las interrelaciones con el entorno, el Estado, la sociedad, las empresas, las asociaciones, el medio ambiente son más globales, dinámicas y diversas. La internacionalización del conocimiento y la formación profesional continúan marcando las desigualdades sociales y las carencias institucionales. Es indispensable la multidisciplinaridad en el análisis e interpretación de esto y de cualquier fenómeno para el abordaje integral, inclusivo y sostenible. Según Morín, aunque el transcurso del siglo XX hay avances gigantescos en el conocimiento y la especialización disciplinaria, estos progresos están dispersos, desunidos, debido justamente a esa especialización que a menudo quebranta los contextos, las globalidades, las complejidades. Agrega Morín, operan las disyuntivas entre las humanidades y las ciencias, y la separación de las ciencias en disciplinas hiperespecializadas, concentradas en sí mismo. Las realidades globales complejas se han quebrantado, lo humano se ha dislocado en su dimensión
dimensión biológica, incluyendo el cerebro, está encerrado en los departamentos biológicos, y sus dimensiones psíquica, social, religiosa, económica, están relegadas y separadas las unas de las otras en los apartamentos de ciencias humanas, y sus caracteres subjetivos, existencialistas y poéticos están acantonados en los departamentos de literatura y poesía, pero el ser humano es uno. Se desarrollan tensiones y conflictos en relación con el Estado, el mercado y la sociedad, los que según el pedagogo Juan Carlos Tedesco se resuelven en la Universidad Pública Latinoamericana en tres ámbitos: autonomía respecto al Estado, aislamiento respecto al sector productivo y enraizamiento en la vida social y cultural. Cuarto, superar el pasado. El sistema educativo ha sido históricamente un proceso de reafirmación de las diferencias sociales y económicas para sustentar el modelo de sometimiento, dependencia y exclusión en favor del poder hegemónico y tradicional. Romper eso no es tarea fácil, ni de corto plazo. La injerencia gubernamental en la educación superior en décadas pasadas creció a la sombra del modelo desarrollista. La autonomía pasó de implicar autogobierno hasta una basada en producción de resultados y el establecimiento de la diferenciación y la diversificación de los recursos. La Universidad Latinoamericana y Nicaragua, no es la excepción, surge en un contexto político, económico, social y cultural, monárquico, colonial y clerical. Y está marcada, por lo tanto, con esos rasgos de origen, innegables, pero superables en su condición adversa. No así en la memoria histórica, porque dicen que somos lo que recordamos. Similar es lo que podríamos decir de nuestros genes y nuestras características socioculturales. ¿Cómo olvidar que quizás una de nuestras antepasadas, mujer originaria de estas tierras, quedara embarazada como consecuencia de una violación y sometida por alguno de los conquistadores hace 15 generaciones, o después una esclava o esclavo traído de África sufrió violencia y agresión sexual, además de las condiciones denigrantes del desarraigo y explotación, y en consecuencia, producto de esas uniones forzadas, olvidadas en el tiempo, pero persistentes en nuestro ADN, quedó embarazada y fecundó a alguno de nuestros ancestros. Lo que a veces se reserva y se revela en nuestros rasgos físicos y surge en el imaginario colectivo, que en ocasiones se extingue y es recurrente y vuelve como un déjà vu que nos sorprende y asusta. Y en la pregunta que Darío se hace a inicios de Prosas Profanas está el reconocimiento del triple mestizaje que nos crió. Y pregunta: ¿hay en mi sangre alguna gota de sangre de África o de indio Chorotega o Nagrandano? La universidad, abierta y deliberante, debe ser capaz de reconocer en las diferencias la riqueza de la dignidad como un valor de la persona humana y promover la capacidad imaginativa y creadora, la solidaridad, la convivencia, erradicar la exclusión y todas las expresiones de la violencia simbólica, de superioridad y sumisión. Pregunto, ¿cuánto del pasado colonial y clerical preserva y renueva la universidad en su currículum formal y oculto en el siglo XXI?
cuánto lastre inútil y anacrónico en la formación interna, organizativa y funcional, en el protocolo, en las relaciones entre autoridades y docentes, entre docentes y estudiantes, en la compleja diversidad de las interrelaciones externas. ¿Qué universidad necesita nuestra sociedad y la humanidad para construir un mundo mejor, con equidad y sostenible? Las instituciones de la educación superior, al igual que nosotros como individuos, parte de colectivos heterogéneos que nos incorporamos a la universidad, no somos una página en blanco. Cargamos una herencia y una información sociocultural, aprendizajes, aspiraciones, temores y prejuicios que predisponen nuestros esquemas emocionales de pensamiento y acción, que pueden facilitar, frenar, distorsionar la oportunidad de descubrir, aprender y transformar, e incluso nos pueden llevar a actuar, aún sin saberlo, en contra de nuestros propios intereses. Quinto, universidad y democracia incluyente. El destacado académico y político mexicano Pablo González Casanova, quien fue rector de la Universidad de México, afirma: resulta una necesidad imperiosa reformular los paradigmas de las ciencias sociales para dar cuenta de los cambios de la realidad y así contribuir a alcanzar los derroteros de la humanidad. Reconoce que todas las democracias son excluyentes, que se han limitado a la formalidad electoral sin ser total ni incluir la vida social y universal. Refiriéndose a México, dice: el problema principal que afronta la nación y la universidad es de justicia social y no solo de justicia individual. Por eso, dice, debe promoverse, debe impulsarse una universidad de masas. Para el político y académico francés Edgar Faure, la educación no deja de ser elitista por el solo hecho de que se amplíe cuantitativamente. En palabras de Noam Chomsky: pocos prósperos y muchos descontentos. Es a lo que conduce la política capitalista y el modelo económico neoliberal, que arrastra en sus redes también a la universidad, en donde se promueve a veces un mero entrenamiento en destrezas útiles y competencias básicas. Se desarrollan para competir y no para compartir, dice Chomsky. Y según la socióloga y política argentina Paulina Perla, es un adiestramiento para el mercado. Y agrega: eso tiene imprevisibles repercusiones éticas y políticas. Las democracias excluyentes, prevalecientes, invisibilizan los problemas del colonialismo interno que sufren en particular las comunidades indígenas, discriminadas por sus creencias, tradiciones, razas, lengua, pero también los asentamientos marginados de la periferia urbana y rural, en donde la opulencia, los servicios disponibles ilimitados y las necesidades insatisfechas contrastan con la exclusión y las características básicas. Eso es colonialismo interno, que quizás por costumbre o condicionamiento mental odiamos. En el ensayo Algunos prejuicios para la educación superior, Pablo González fundamenta los principios de la educación universitaria y anuncia 7 prejuicios o falsedades que es indispensable superar. 1. La educación superior debe ser para la élite y no para las masas. Falso. 2. La educación superior disminuye la calidad conforme se imparte a un número mayor de gente. Falso. 3. Solo una proporción mínima es apta para la educación superior. Falso. 4. Para la educación superior se debe seleccionar a los más aptos. Falso. 5. No se debe proporcionar la educación superior más allá de las posibilidades de empleo. Falso.
Sexto, el Estado está gastando demasiado en educación superior y esta no debe ser gratuita o semigratuita. Deben pagarla los padres de los estudiantes o los pobres actos deben darles beca. Falso. Siete, no se debe querer que todos sean profesionales. Sería horrible un mundo en el que solo hubieran, en que no hubieran obreros. Falso. Todas estas afirmaciones, en apariencia justificadas, creídas y reproducidas, son falsas. Reflejan los prejuicios que fortalecen la educación elitista, la prevalencia de una democracia excluyente, y pretenden conservar los paradigmas coloniales, neocoloniales del capitalismo salvaje y neoliberales que están en crisis. Estos prejuicios no han estado ausentes en la historia de la Universidad Nacional de Nicaragua. Aunque el aumento de la matrícula universitaria no es suficiente para medir la democratización inclusiva en la educación superior, es un indicador válido que puede mejorar la equidad social. En los años 50, en el contexto de la autonomía universitaria que se conquistó, había en la Universidad Nacional de Nicaragua 560 estudiantes, 47 por cada 100.000 habitantes, la población de aquel entonces, 1.7 veces menor que el índice de Guatemala y 4 veces menos que lo que estaba matriculado en Costa Rica en términos relativos. En el año 2017, la matrícula universitaria del Consejo Nacional de Universidades fue 1.973 matriculados por cada 100.000 habitantes, apenas 8% menos de nuestro vecino del sur con el mayor índice humano de la región. En el 2019, la matrícula universitaria alcanzó el más alto valor absoluto, 131.658, y de 577 matriculados por 100.000 habitantes en 1990, se pasó a 2014 por cada 100.000 habitantes. En estas, llegando al nivel más histórico, más alto y posiblemente al más alto de Centroamérica en el 2020. En estas instituciones han sido incluidos durante las últimas décadas miles de jóvenes que no hubieran podido visitar la universidad si esta no hubiera roto el carácter excluyente sobre el que hay que seguir avanzando. El modo de producción capitalista, con su estructura monopólica, expansionista, consumista, transnacional e imperialista, son la principal causa de la postración social de la mayoría de los países latinoamericanos y de los habitantes del tercer mundo. Es causa de depredación de los recursos naturales, lleva a la sobreexplotación para obtener mayores ganancias, hace insostenible la vida en el planeta por las consecuencias desastrosas en el medio ambiente y por el calentamiento global, pone en riesgo creciente la vida de grandes grupos poblacionales y la vida misma del ser humano. El acceso efectivo a la educación universal es la garantía de un humanismo democrático y un nuevo paradigma histórico de democracia universal, planetaria y no excluyente. Desde la perspectiva optimista del sacerdote y conferencista Ángel García, un mundo mejor es posible. El conocimiento humano puede ser universal. Y podemos incluir, impulsar transformaciones para que sea posible ese mundo mejor. El doctor Mariano Fiallo Gil, en 1960, en el libro A la libertad por la universidad, afirma que el ser humano, para liberarse de las supersticiones que ha creado, requiere educarse inteligentemente y que no conocemos mejor medio que el conocimiento racional de la naturaleza y de sí mismo. Ello implica libertad de cátedra, de investigación y de expresión, democracia interna y compromiso social en las universidades. Aunque Fiallo reconoce que desde la agricultura hasta la filosofía, a muy pocos se les ocurre investigar.
La universidad por universal debe ser incluyente, amplia, popular y horizontal. La reforma educativa en general y en especial la universitaria debería aspirar a que el verdadero profesor sea aquel que sigue estudiando y que el verdadero estudiante sea aquel que aprenda a enseñar. Es decir, ambos, todos, en el ciclo inagotable, enseñando, aprendiendo, transformando, enseñando, aprendiendo. El trabajador estudia y enseña, el emprendedor investiga, aprende y enseña, el campesino descubre y aprende, el universitario, en la universidad, en la calle, en la casa, en su universalidad como instrumento teórico y práctico, plataforma, metodología, dinámica, creatividad, inserta en la labor cotidiana de la comunidad para la vida, interactuando entre la diversidad de la actividad social para hacer posibles las esperanzas. Recuerdo la frase que creo que debería permanecer visible en las aulas universitarias, de la primera mujer médico de Centroamérica que comenzó a estudiar en esta universidad pero no pudo continuar por la discriminación de la época, la doctora Concepción Palacios Herrera, nacida en el Sauce, aquí nomás, en 1893, y quien recibiera de esta Universidad de León el doctorado honoris causa en 1980, dice el profesor Bayardo Altamirano, esta frase de ella: todo lo que aprendas, enséñalo y serás feliz. Todo lo que aprendas, enséñalo y serás feliz. Seamos felices, aprendamos y enseñemos siempre. Un asunto estratégico que la Universidad Pública Latinoamericana no puede obviar es el equilibrio entre libertad académica y pertinencia social. La ciencia y el conocimiento, ¿para qué? ¿Al servicio de quién? No puede ser eficiente sin equidad, ni pretender calidad sin inclusión ni compromiso social, ni pertinencia científica sin solidaridad y compromiso, ni pretender desarrollo económico sin sostenibilidad, ni impulsar tecnologías sin humanismo. Frente a la dualidad posible, no es lo primero lo que debe prevalecer, sino lo segundo. Y lo segundo es equidad, inclusión, propósito social, solidaridad, compromiso, sostenibilidad, humanismo. Lo que se debe subordinar a esto es eficiencia, calidad, pertinencia científica, desarrollo económico y tecnología. Sexto. Universidad, libre competencia y dependencia hegemónica. Pregunto, ¿qué mayor violencia que la postración sistémica en la exclusión, la marginalidad y la pobreza de grandes mayorías de la población? Y además, sin que se den cuenta, y quizás resignados, justificados por el sistema mismo, que reproduce estructuralmente un orden de cosas, con múltiples aparatos educativos, normativos y simbólicos. Para el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, que acaba de dictar su lección inaugural en la UNAM Managua, ingeniero Jorge Calzoni, la universidad latinoamericana sigue siendo elitista. Y el concepto de autonomía es distinto entre diferentes países y centros universitarios. La universidad latinoamericana debe tener interacción con el proyecto educativo del país, con sistemas flexibles, amplia oferta académica, y revisar el diseño curricular para el desarrollo de la investigación vinculada a proyectos comunitarios, interdisciplinarios y alternativos, y generar capacidad de alianzas con diferentes sectores para abordar
luchar y enfrentar la pobreza y la desigualdad. Muchos dicen que la educación universitaria y en particular la universidad pública en América Latina están en crisis. Y eso no tiene por qué verse de manera negativa, aunque a veces hay aves de mal agüero, voceros de la rentabilidad capitalista, que así pretendan verlo. Es la crisis, en realidad, una valiosa oportunidad de cambio y una condición ineludible de las personas, los grupos sociales, las organizaciones y las generaciones. El planteamiento neoliberal de libre mercado para el sector educativo de América Latina y el Caribe frente a la crisis es convertir las instituciones educativas en corporaciones mercantiles, en fábricas sociales, con injerencia de las grandes compañías internacionales y nacionales, a ser los instrumentos del capitalismo financiero. No coincidimos en eso. No coincidimos en la naturaleza de la crisis ni en la solución de la crisis. Realmente, el sustento antihumanista asumido por el precursor del principio neoliberal de libre mercado, Adam Smith, y continuada y ajustada por sus nuevos ideólogos, según los cuales bueno es lo que conviene al bien propio y personal. Es una moral egoísta que suscribe todo a los fines de sí mismo, a lo que es útil para el bienestar personal, excluyente a cualquier costo y al máximo beneficio. Esa es la esencia del pensamiento y la acción de derecha. Es el reino de la tiranía económica y la autoritaria lógica del mercado. La humanidad en este derrotero tiene un panorama sombrío e insostenible por el consumo desmedido, la destrucción medioambiental, la exclusión de amplias mayorías y la agudización de los extremos perniciosos de la desigualdad. El doctor Fiallo Gil, en 1953, expresó con certeza: los nicaragüenses y en general los hispanoamericanos tenemos la inclinación de considerar como verdaderos muchos principios aprendidos en los libros o escuchadas de los labios de los doctos. Pero no somos inclinados a examinar, quizás por pereza, esos principios y comprobar luego si son o no valederos para nuestras latitudes y nuestro tiempo. Ese recostarse en los demás ha sido tal vez el obstáculo más grande para nuestro desarrollo. La autonomía pública requiere desarrollar la capacidad de juzgar, de desarrollar valores ciudadanos, el ejercicio de la compasión, la solidaridad y la justicia social. Dice Kant, la autonomía es pauta moral de blindaje contra los peligros de la sociedad heterónoma o carente de ilustración y de buen juicio. Podríamos decir que es una serie... Podríamos decir que es como sería para el sistema biológico y natural el fortalecimiento del sistema inmunológico frente a las perturbaciones exógenas, sin caer en la tentación de excluirse o aislarse, sino con la capacidad de discernir, interpretar, asimilar, transformar y fortalecerse desde las crisis internas y los conflictos del entorno, como lo definió Nassef Taleb en un libro conocido, Antifrágil, año 2012, como lo opuesto a lo frágil, que frente a las circunstancias externas, frente a las crisis del entorno que te agobian y frente a los conflictos internos, sos capaz de aprender de ello y resultar fortalecido. Eso es ser antifrágil. ¿Qué tan frágil o antifrágil es la universidad para aprender de las crisis y resultar de la crisis fortalecido? La verdadera crisis de la universidad pública latinoamericana es de imaginación, de pensamiento latinoamericanista,
de tomar conciencia de la dignidad e identidad para reconocer nuestra auténtica existencia. La capacidad de autodeterminación y de pensarnos desde nuestros referentes históricos, culturales, académicos y científicos para crear e innovar, rompiendo el paradigma del extranjero que nos lleva a pensar desde una realidad distinta, ajena, que responde a intereses exógenos y no a las aspiraciones legítimas de nuestros pueblos. Algo que podemos ser capaces de asumir, articular e impulsar, aunque se han expuesto esquemas de análisis, metodología, doctrinas, paradigmas que nos llevan al opuesto para caer siempre en el corralito de la dependencia. Es la agresiva recolonización masiva, cultural, social y económica a través de distintos mecanismos e instrumentos, entre ellos la educación superior, mercantilista y académicamente minusválida. He ahí la verdadera encrucijada de la universidad pública, la necesidad de pensarnos nosotros mismos. Para el embajador de Japón en Nicaragua, Yasushi Suzuki, que dio la lección inaugural en la UNI hace poco, el reto de la universidad es generar capacidad para desarrollar en maestros y estudiantes habilidades no cognitivas, cooperación, control de emociones, capacidad de trabajo en grupos y adquirir las cognitivas, matemáticas, ciencia, gramática, promover la capacidad de pensar y aprender, en donde lo importante no es la respuesta frente al fenómeno, sino que el proceso de elaborar la respuesta, el proceso de pensar la respuesta, para buscar y encontrar respuestas posibles, fortaleciendo la confianza en sí mismo. Aprendiendo de todos los sentidos, oír, ver, sentir, experimentar, inventar, descubrir. La reforma estructural de fondo que requiere la universidad pública latinoamericana no tiene nada que ver con el que pretende impulsar las corporaciones financieras mercantilistas. Se requiere replantearnos, como afirma el sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero, el sentido de la universidad pública, pero para que seamos capaces de reformarnos nosotros mismos, para reconstruir una universidad pública a la altura de las necesidades de progreso de nuestra sociedad. El escritor portugués, a quien aprecio mucho, José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, cuando recibió el doctorado honoris causa en la Universidad de Madrid, dijo: la universidad debería ser, más que una institución dispensadora de conocimiento, el espacio de formación por excelencia de la persona educada en valores de solidaridad humana y de respeto a la paz. Y en otra ocasión dijo: la universidad se está convirtiendo en una catedral de compras, en un supermercado educativo para el consumo de las masas o en una agencia de empleo. Pregunto, ¿cuáles son los indicadores que asumimos para medir la calidad de la educación superior y la calidad de vida de las personas? Lo que midamos es lo que el sistema predominante quiere preservar, por lo que premia y castiga, por lo que paga y cobra. Eso genera competencia inútil, desesperada y desigual. A veces esos indicadores pueden tener efectos perversos. Todo puede ser medible, pero la clave está en determinar, en función de la misión y visión, los objetivos para saber qué medir, con qué criterio y cómo. Los parámetros voraces de Europa Occidental y Estados Unidos no son pertinentes, sino que son irresponsablemente egoístas.
generan más basura, más contaminación, agotan y usurpan las reservas naturales y mandan la basura al aire, a las fuentes de agua y a los otros. Esa riqueza y ese consumo se sostiene con la miseria impuesta en gran parte de las naciones y habitantes del mundo. Calidad de vida y calidad de educación es menos basura, aire más limpio, relaciones humanas cercanas, alimentos naturales y nutritivos, conocimiento y aprendizaje para la vida, compartir y no competir, vivir con dignidad, con salud y paz, desde nuestra identidad en la globalidad que nos une. 7. Repensar, desconcentrar, descentralizar. La noción limitada de un universo y de una creación está siendo superada. Y debemos tener la posibilidad de pensar en distintas creaciones y en distintos universos, y no solo en la relatividad del tiempo y el espacio del que habló Einstein. Hay una inmensidad inimaginable que se expande y contrae, que se duplica y extingue y vuelve a crearse, universos materiales y sociales que podemos hacer y rehacer. La creación no ocurrió una vez, está ocurriendo siempre. Es continuada y evoluciona y cambia, es dialéctica. No es cierto que todo está creado. Tal vez debemos aceptar que todo está por crearse. Muchos autores, académicos, filósofos, científicos hablan de eso, y deberíamos transformar drásticamente el paradigma de lo estático y limitado, de lo lineal y central. No somos el centro de nada, aunque tal vez en el sentido de lo infinito sí somos. Cualquier punto o todos los puntos podrán serlo, pero no es exclusivo de nadie. Cada individuo, grupo social y generacional puede establecer un sentido de lo verdadero para reconocer la verdad como guía, para construirla, captarla, asumirla, reinterpretarla. Pregunto, ¿qué debemos repensar? Los tiempos y las necesidades de las personas y los pueblos cambian. Las contradicciones y las crisis obligan a replantear las prácticas, los métodos y propósitos que inercialmente se imponen, o en lo que como muchas entidades somos arrastrados o caemos por la costumbre. La universidad no puede ser una caricaturesca proyección y reproducción del modo angloamericano, empresarial y desigual, aliada del cinismo para adiestrar en el aprendizaje de la barbarie del capitalismo salvaje, como lo llamó el Papa Juan Pablo II, una máquina sin alma, en opinión de Schelling, formadora de líderes para la sobrevivencia del más fuerte y el más astuto, según el criterio sociodarwiniano. Universidad elitista al servicio de las élites, un campo de concentración paradisíaco, según el escritor español Javier Cerca, para promover la competencia sin cuartel, el ascenso y la ambición desmedida, la carrera por acaparar el talento, arrasar y dejar atrás a los excluidos, a los ciudadanos de segunda categoría, condenados, descalificados, etiquetados por el sistema como no aptos, fracasados, incompetentes, vulnerables, ignorantes. La universidad pública no puede convertirse en elitista, en remanso de paz para formar los hijos de los privilegiados, entidades en las que pretende negarse el papel crítico para transformar la realidad excluyente. Desde la década del 80 hubo en la Universidad Pública Latinoamericana un impulso por la desconcentración y la descentralización como rasgos de la modernización gerencial. Desconcentración es tendencia a organizar
para poder disponer los servicios más cerca del cliente o del usuario. Descentralización se diferencia de desconcentración porque significa ceder poder en la toma de decisiones en lugares dispersos. Es imposible concebir la autonomía sin un nivel de desconcentración y descentralización, pero también sin un nivel de regulación pública necesaria en función de los propósitos comunes del Estado y la universidad. Nunca la autonomía puede ser absoluta, siempre ha sido y será relativa. Hoy más que antes, frente a la complejidad de los factores internos y externos que interactúan, hay que preservar la autonomía adaptada a los nuevos tiempos. Es la misión de la Universidad del siglo XXI, escribió el escritor y académico Ortega y Gasset. La autonomía de la Universidad Pública Latinoamericana enfrenta nuevos desafíos en el siglo XXI, en su relación interna y externa con el Estado, la sociedad, la naturaleza, la cultura, el mercado, la economía. Hay nuevas necesidades, exigencias y presiones que demandan de diversos actores para transformarla. Es un proceso. Y el proceso mismo adquiere valor. Educación académica digna, más que educación de calidad, sin ser vista en los mismos términos de la producción de bienes materiales, enfocada a formar profesionales idóneos capaces de armonizar la vida social, laboral y privada, con autonomía de acción en el desenvolvimiento de su vida profesional, para entender el mundo en el que se desenvuelven e incidir en transformarlo, afianzado en una cultura de paz, solidaridad, construcción y no violencia. 8. Autonomía universitaria descentrada, que es diferente de desconcentrada y descentralizada. Mientras lo primero, descentralizado, se refiere a la cesión de poder, lo segundo, descentrado, tenemos que ir a la palabra centrado, que viene de centro, del latín centrum, que quiere decir aguijón. Es como la punta del compás que se ocupa para formar un círculo. Es el centro, el aguijón, centrado. El prefijo des o dis viene del latín, que es la negación de centro. Descentrado es no centro. En el sentido positivo de la palabra, significa que no nos veamos el centro de nada. En el Génesis, primer libro de la Biblia, común para las tres grandes religiones monoteístas, cristianos, judíos y musulmanes, cuya influencia grecolatina y judío-cristiana marca la cultura occidental que nos influye a nosotros. Dice en los primeros versículos del Génesis: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Dominen. Y bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, etcétera, etcétera. Y más adelante dice: de la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó a la mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Estos enunciados primigenios en la cultura occidental, en la cultura grecolatina, en la cultura judeocristiana, han tenido una interpretación conveniente, asumida literal en estos enunciados fundamentales de la fe y de la cultura occidental, y tienen fatales y riesgosas consecuencias en la historia humana, porque determinan una visión del mundo, el propósito de nuestra existencia y la relación con el resto. Pone al hombre
en la primacía y predominio de la creación al ser humano en el centro. Según Peter Singer, a diferencia de otras tradiciones antiguas, como por ejemplo la India, tanto las griegas como las hebreas hacían de los seres humanos el centro del universo. Incluso el conjunto de todos los rasgos moralmente significativos en este mundo. La afirmación asumida desde el pasado de que el mundo natural existe para beneficio de los seres humanos es errónea, por lo que es necesaria una nueva ética. Y el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común en el año 2015, dice: en la modernidad hubo una gran desmesura antropocéntrica que con otro ropaje hoy sigue dañando toda referencia común y todo intento por fortalecer los rasgos sociales. Aunque su afirmación limita a la modernidad, agregó el antecedente, dice el Papa, una presentación inadecuada antropológica cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la relación al ser humano con el mundo. Se transmitió muchas veces un sueño prometeico de dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles. El camino, la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano es no como señor del universo. Debemos entenderlo como administrador responsable. Peter Singer se refiere a la liberación animal y a la tiranía de los seres humanos sobre los seres no humanos, que ha causado un gran dolor y sufrimiento, y también a las múltiples discriminaciones por las diferentes formas, tamaños, colores, capacidades y características de los seres humanos por sexismo y racismo. Las dramáticas consecuencias de destrucción, conflicto, guerra, exclusión, pandemia y miseria en la historia humana parece que tienen como posible explicación primaria la posición que las personas en cada época asumen frente al resto. Cuando el hombre se siente centro con respecto a la mujer, la consecuencia será sometimiento, violencia física y emocional. Y cuando los blancos se colocan en el centro y desde esa posición interpretan el entorno y evalúan al resto, se sentirán superiores, privilegiados, más capaces y con derecho a imponerse sobre los negros o indígenas. Y cuando un país, nación o región se considere el centro predestinado, facultado por disposición divina por encima del resto, asumirá un rol imperial, hegemónico, de agresión y sometimiento. Se verá por encima de todo y todos para hacer y deshacer según su interés. Cuando una religión o doctrina se considere el centro, dueño de la verdad, acusará y pretenderá destruir, descalificar y condenar al resto. Cuando alguien se ve y se siente dueño de la verdad, centro, no necesita escuchar al otro. No necesita atender los puntos de vista de ajenos, porque se percibe y ubica como centro al que el resto debe rendir pleitesía. Cuando estados, instituciones, organizaciones, empresas, grupos sociales, académicos o culturales se identifican como centro, caerán en la fatal equivocación de excluir y someter, de ensimismarse sin sentirse parte del todo, rompiendo la oportunidad de la equidad. Cuando los humanos nos percibimos centro de la creación en la tierra o centro del universo, por encima del resto, animales, vegetales, minerales, entorno natural, al que pensamos podemos someter por mandato divino, las consecuencias para nosotros son destructivas.
Si nos sentimos centro del universo, la única existencia para habitar la inmensidad, en la minúscula tierra en la que viajamos en el universo en velocidades imperceptibles, cometemos un grave error conceptual que apenas la ciencia se aproximó a comprobarnos con Copérnico hace 5 siglos, pero que aún el pensamiento y las emociones humanas no logran asimilar. He aquí el origen del capitalismo salvaje, del imperialismo injerencista y usurpador que se ve, interpreta y actúa como si fuera el centro. Toda persona, grupo social, organización, institución, nación, creencia, modelo, doctrina, cometerá un fatal error para el bien común, para la sostenibilidad humana, con mayores y menores consecuencias en dependencia del poder que tenga, si se considera el centro. Y partiendo de ese parámetro, ve al resto. Por tales razones, la autonomía de la Universidad Pública Latinoamericana no debe ensimismarse, no puede caer en la trampa de los paradigmas que debe derribar. La autonomía y la universidad del siglo XXI no es el centro, no es el propósito absoluto, es un instrumento fundamental que debe permitir descubrir, empujar para contribuir como parte de un todo, con autodeterminación, la búsqueda del conocimiento y la transformación social con equidad. En Nicaragua y América Latina, el continente de la esperanza. Hasta aquí el punto central de la conferencia, pero dado el contexto global, hay un comentario ineludible que debo agregar. Es imposible concluir esta lección inaugural sin referirme a la terrible pandemia de coronavirus que estremece al mundo y evidencia la decadencia insostenible del sistema social y económico global en el contexto de saturación virtual de desinformación y manipulación para sembrar pánico y psicosis, agudizar las profundas desigualdades socioeconómicas, el desequilibrio natural y social, la prevalencia de relaciones egoístas, excluyentes, desiguales, que imponen los poderes hegemónicos imperiales entre las naciones, los seres humanos y el medio ambiente. Los sistemas de salubridad privatizados en beneficio de las grandes corporaciones económicas, donde la salud es mercancía que se negocia para obtener el máximo beneficio sin que prevalezca la ética, el humanismo, la solidaridad ni la responsabilidad social. El filósofo norteamericano Noam Chomsky vincula la crisis del coronavirus a la geopolítica mundial sobre la que pudiera estar la necesidad imperiosa de Estados Unidos de parar y retrasar la locomotora china para no perder su supremacía económica mundial y su papel de gendarme planetario. Para el teólogo brasileño Leonardo Boff, la pandemia actual representa una única oportunidad para que repensemos nuestro modo de habitar la casa común, como diría el Papa Francisco, la forma como consumimos, producimos y nos relacionamos con la naturaleza. Ha llegado la hora de cuestionar las virtudes del orden capitalista, la acumulación ilimitada, la competencia, el individualismo, el consumismo, el despilfarro, la indiferencia frente a la miseria de millones de personas, la reducción del Estado y la exaltación del lema de Wall Street: la avaricia es buena. Adicionalmente, el médico español Carmelo Vizcarra comenta: todos los sistemas en la vida deben estar en equilibrio y armonía. A eso llamamos salud. Cuando el equilibrio se pierde, hay desarmonía y lo llamamos enfermedad. Agrega: la crisis no es producida por el virus. Lo que viene es a despertar al ser humano para que se ponga hincapié en favorecer la salud y no tanto luchar contra la enfermedad.
Enfocarse en la enfermedad y no en la salud es la característica estructural de los sistemas de salud privatizados y de la gran industria farmacéutica. Crear enfermedades y generar dependencia en vez de prevenir, educar y promover hábitos. Eso es lo que le interesa a los que controlan el poder económico y político mundial. Necesitamos repensar el sistema de salud pública. Necesitamos repensar el orden económico mundial, al igual que necesitamos seguir avanzando en la autonomía universitaria pública latinoamericana como proceso de lucha e instrumento social para contribuir a la equidad y al cambio. Conclusiones. Antes de expresar las conclusiones del breve recorrido por la teoría, la práctica y la historia de la universidad pública latinoamericana y en Nicaragua, quiero agradecer a las autoridades universitarias la inmerecida oportunidad que me brindaron para dictar esta lección inaugural. Y en particular agradezco a la autoridad universitaria que me permitieran subir al podium sin birrete, sin esclavina y sin toga, indumentarias con las que me hubiera sentido incómodo y disfrazado, y que desde mi fraterna y respetuosa opinión, recurriendo a la libertad de cátedra por la que estoy aquí, serían incompatibles con el contenido de mi charla porque reflejan todavía parte del currículum oculto de la herencia colonial y clerical por superar. Resumo en 12 puntos. 1. La autonomía es un proceso de lucha. 2. Hay que superar dentro de la universidad y en la sociedad el paradigma de centro. 3. Hay que superar los prejuicios coloniales y clericales que heredamos. 4. Es necesario repensarnos desde nosotros mismos, descentralizar, desconcentrar y descentrar. 5. Tenemos que promover una democracia revolucionaria que supere la dependencia y la exclusión desde Europa o desde el norte para tener la capacidad nosotros de pensarnos y de construir con autodeterminación. 6. Hay que hacer y seguir haciendo una universidad para la gente, no solo en las aulas, sino en las personas, en la vida cotidiana y comunitaria, para la vida y no para la competencia. 7. Hay que promover libertad académica y pertinencia social. Primero, equidad, inclusión, propósito social, solidaridad, compromiso, sostenibilidad, humanismo y desde allí, eficiencia, calidad, pertinencia científica, desarrollo económico y tecnológico. 8. Multidisciplinariedad, horizontalidad, integralidad y diversificación, instrumentos válidos para fortalecer la convivencia humana y la vida social. 9. Hay crisis, pero estas son siempre grandes oportunidades de cambio. 10. Pregunto. Ciencia, conocimiento y educación, ¿para qué? Para las grandes corporaciones económicas, para reproducir el modelo de dependencia neocolonial o neoliberal a favor del poder hegemónico externo o interno de los grupos excluyentes. Como preguntamos antes, ¿Cristo al servicio de quién? 11. La dependencia es insostenible. La vida humana es insostenible en la manera de relacionarnos entre las personas y con la naturaleza.
y 12, un mundo mejor es posible. No está todo creado, todo está por crearse, todo se mueve, los seres humanos podemos, no como centro del universo, sino como parte inseparable del universo. Podemos construir y transformar para vivir mejor y ser mejores en un mundo mejor. Esa es la tu utopía posible, por la que los poetas, los revolucionarios y los santos sueñan, viven y mueren para seguir viviendo, como Leonel Rugama, hoy, en el aniversario de su nacimiento. Y finalmente, me refiero al párrafo con que inicié la lección inaugural, con aquel refrán chino: dale a tus hijos alas para que vuelan, puedan volar, y raíces para que sepan dónde volver. Aprender a volar sin perder de vista el punto de partida, el propósito que nos vincula a nuestras tradiciones históricas, culturales, sociales, genéticas y afectivas, sin que sea impedimento para expandirnos, todo lo contrario, es el impulso fundamental para reinventarnos y preservar con equidad, solidaridad y autodeterminación nuestra identidad y dignidad de origen. Disculpas por la impertinencia, estimados maestros. A la libertad por la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro, por su magnífica disertación sobre el significado histórico de la autonomía y soberanía universitaria, los cambios que naturalmente ha venido experimentando, así como los retos que enfrentamos como institución en las circunstancias actuales, y sobre todo los desafíos que debemos contraponer de cara al futuro. Para finalizar este solemne acto, los invito a escuchar el canto universitario Gaudeamus Igitur. Gaudeamus Igitur, iubedes ossuamus. Gaudeamus Igitur, iubedes ossuamus. Juventutem, vos valesa.
hemos concluido. Las autoridades que presidieron se retiran del estrado. Inicia el desfile el señor secretario general, seguido por la señora rectora, el maestro Francisco Bautista Lara, el señor vicerrector general y demás miembros del Consejo Universitario.